terminé de ver la ópera de Lucia de la Famosa, que en lugar de suceder en Escocia en 1600, sucede en esta época, en el Midwest, en Estados Unidos, y es una historia sobre el lugar del mundo de otra época, pero es tan actual, tan maravilloso. Y Javier Cabaret, el mexicano que canta con voz. Y una latina, Nadine Pérez. Qué bien. ¿Quieren hacer un filita? ¿Cómo vamos a los hombros?
vimos hace 5 años que esperé y... ¿Bueno? ¿Por el viaje, no? ¿Comiste mucho? No, algo debe de haber ahí atrás, ¿no? Es que desde la pandemia me empecé a dar tracones, regresamos a lo presencial y pues yo desayuno fatal, tomé mal y... O sea, todo... Quiero ver qué te dan. Ahorita empecé, me mandaron pura base de proteínas, un poco carbohidratos. Porque se me subió la glucosa, entonces ahorita lo que quieren es que no me haga diabética. Y es la segunda vez que me pasa. ¿Y qué te pasó en el cuerpo? No sé. No, si no te sueltas, me siento mal. Pues es cuestión de las porciones, ¿no? Sí. Y bueno, casi no tomaba, entonces. Yo tampoco. Mira, yo te lo voy a decir. En una de tantas idas a los doctores, porque mi hermano dice, perro, tú te las vives entre doctores y nada más esperas que te digan que tú te van a operar porque parece que te encanta que te operen. Pero no, no es así, no, a mí no me encanta que me operen.